estamos buscando un sitio donde comer. Hemos pegado un paseo y creo que hay una competición aquí de algo. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Acabamos de salir de comer de Bahía do Peixe, bueno, como se diga. Hemos comido un menú como buenos pelatis porque estaba todo el mundo a nuestro alrededor comiendo marisco y nosotros hemos empezado con una sopa de verduras y de pescado y luego, bueno, una bandeja de diferentes tipos de pescado que estaba súper bueno. Hemos pedido unas ostras para subir un poco el nivel y bueno, y luego unos morangos de postre que no entraban en el menú por 10 céntimos, pero digo, venga, va, sábado, hay que ir a muerte. Hey, ¿qué tal? Hoy es miércoles y son las 3 casi de la tarde. Voy a hacer algo de comer y lo voy a grabar para que me podáis criticar bien a gusto. A ver qué os parece esta receta, que a mí me encanta, o sea, me encanta comer esto. Es una de mis comidas favoritas.
El salmón estaba súper bueno. El tema de la salsa es opcional. Si quieres con salsa o sin salsa, o incluso si no te gusta el picante, puedes echarle soja y limón o soja. Obviamente, pues esto es lo que a mí me gusta y es lo que yo he hecho. Bueno, ahora se ha quedado todo ahí tirado, pero el que cocina, ya saben lo que dice. Javi, te toca fregar. Lo siento. Así que nada, ahora me he hecho un café y me voy a poner con el ordenador un rato a editar y a ir viendo cómo voy llevando el blog para ver qué tipo de contenido más puedo poner, o si hay mucho póker, poco póker, mucho deporte, poco deporte, y voy ajustando. Así que nada, vamos a darle un rato. Chicos, muchos me estáis preguntando en qué sala jugar. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a jugar en las diferentes salas en las que se puede jugar tanto en Portugal como en España, como PokerStars y 888, los diferentes stakes que haya disponibles en la modalidad de Zoom. Unas cuantas miles de manos en Zoom de PokerStars, desde No Limit 50 hasta 200, si hubiera. Ahora mismo he mirado y no hay. Entonces, bueno, voy a empezar a jugar unas cuantas ahora y os digo qué tal, así os puedo comentar cómo veo los diferentes metajuegos que hay dependiendo del stake que juegue y en la sala. Así, bueno, pues si estáis dudando, podéis tener mi punto de vista al respecto. De jugar una hora y media de vale y a ver, venga. Chicos. Disculpad que hemos tenido aquí un ataque de risa. A ver, he terminado de jugar una hora y media. Muy poco, pero es que mañana nos vamos de viaje a las 6 de la mañana. Estoy reventada y todavía tengo que hacer las maletas y, bueno, pediremos algo de cenar porque no estoy para cocinar. Entonces, no voy a enseñar la gráfica esta vez. Perdón. No voy a enseñar la gráfica esta vez porque... No voy a cortar ya, me niego. Es la quinta o sexta vez que grabo esto porque la cámara no me quiere guardar lo que grabo. Así que me niego. No voy a enseñar la gráfica porque es algo que no recomiendo. A corto plazo, lo único que sirve es para desestabilizar y para tomar decisiones probablemente malas, que no sirven para nada. Y lo que yo recomiendo es que evitéis mirarla. He ganado 120 bebés y bueno, he estado a gusto, he estado cómoda, pero bueno, no os puedo decir mucho más que eso porque es muy poquito. Me llevaré el portátil a España y a ver qué puedo jugar, si puedo jugar en esta sala o tengo que jugar en otra, porque no estoy muy segura de poder jugar esto en España. Bueno, vamos a ponernos manos a la obra con las maletas, que no me acuesto hoy ni a la una. Huele que alimenta, qué hambre. Vamos a terminar unas cosillas de la maleta y a cenar.
listen to me as I say. Listen to me as I